Hoy vamos a analizar cómo medir el contenido de materia seca de nuestros alimentos en la granja. Es muy importante realizar esto para poder formular una buena ración y formular una buena dieta para nuestros animales. Lo que vamos a utilizar es principalmente un microondas que vamos a utilizar en su máxima potencia, platos de papel, una balanza y una hoja para poder anotar los pesos de nuestros alimentos. Lo primero que tenemos que hacer es poner 50 gramos, por ejemplo en este caso de silo de maíz, en la balanza, tararla primero antes de poner la muestra, poner 50 gramos y ponerla en el microondas. Como se mostrará en el esquema, existen una serie de tiempos que nosotros debemos utilizar para secar la materia seca. En el caso del silo de maíz, es primero 1 minuto y medio, después 45 segundos, 35, 30, 20, y después de esto nosotros volvemos a pesar la muestra. Lo importante es que en medio de cada tiempo que nosotros pongamos, de cada vez que pongamos la muestra al microondas, debemos mezclar el contenido de nuestros alimentos, porque si no el microondas calienta desde el centro hacia el exterior, lo que podría quemar la muestra y alterar los resultados. Una vez que sacamos la muestra siguiendo ese esquema, la volvemos a pesar, en este caso voy a mostrar una muestra que ya está seca, y vamos a determinar que de los 50 gramos iniciales, por ejemplo en este caso vamos a tener solo 15. Y para comprobar que ese es el contenido final o el peso final de nuestra muestra, lo volvemos a agregar y lo ponemos por 10 segundos más en el microondas, o 20 segundos, dependiendo del contenido de humedad que tenga la muestra. Si ustedes consideran que el contenido de humedad es alto, lo pueden poner por 20 segundos, y si la variación es muy pequeña, pueden terminar con 10 segundos. Cuando sale la muestra, nosotros volvemos a pesarla, y si vemos que el peso que tiene es el mismo que pesó anteriormente, en el pesaje anterior, nosotros determinamos que ese es el peso final de la muestra, y por un cálculo matemático podemos determinar cuál es el porcentaje de materia seca. Una cosa importante es no introducir al interior del microondas un vaso con agua, ya que mucha gente lo hacía así, pero lo que estamos haciendo es agregar humedad a la muestra y nunca vamos a poder determinar cuál es el peso final de materia seca.